buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? En el día viernes 17 de agosto, día de que se conmemora el fallecimiento del padre de la patria, el general San Martín, vamos a tener un programa en Cocineros Argentinos espléndido, mi querido. Lleno de color, lleno de atractivos y en una suerte de homenaje a este día, el 17 de agosto, vamos a hacer un locro andino. Sí, un guiso andino. ¿Qué viene a ser un locro? ¿Por qué lo llamamos guiso de los Andes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque San Martín cruzó los Andes. Mirá vos, qué lindo. Y ahí entonces, en este guiso, vas a ver que tenés una representación de toda Latinoamérica dentro de una cacerola. Y lo hacemos así, a nivel popular, en una gran olla, para compartirlo con todos los amigos. Un real y soberbio y espectacular guiso de los Andes, con porotos, con maíz, con choclo, con zapallo, con distinta variedad de carnes. Fíjate que es una cocción prolongada. Acá tenemos uno que está anticipado y casi, casi listo para servir, pero vos lo vas a poder seguir paso a paso porque lo vamos a hacer acá en vivo y en directo en la televisión pública. Y ahora nos vamos a Córdoba con la bella, con la divina de Romina, que en el día de hoy también muestra sus habilidades gastronómicas. ¿Cómo ¡Hola, Romy! Andan? Hoy tenemos dos propuestas muy originales. Una tarta sin masa, ideal para celíacos, y una tarta reciclando galletitas secas, saladas, así que increíble. Uno así con vegetales, jamón y queso, y esta con choclo, riquísimos. Tartas diferentes para el día de hoy. Pero Romina, qué bien se te ve, y a esas tartas también, indudablemente. ¿Y por qué aparte hacemos este guiso? Porque hoy es el último día, hoy es viernes. Acordate que teníamos todo y tuvimos toda la semana de los guisos y las sopas. Y por otro lado, quiero presentarte al señor Juan Braseli, que como siempre, dicta cátedra. ¡Hola, Juan! ¡Ay, Calita! ¿Cómo anda? ¿Cómo andan todos por ahí? Mirá, ahí estás viendo la crema catalana que vamos a hacer juntos. Recetas fáciles. Siempre te voy a preparar recetas fáciles. Muy, pero muy rica la crema catalana. Un clásico de España, de Cataluña y ya del mundo. Un poco de canela en rama. Tirita de limón. Y encima te enseño a caramelizar con cuchara. No necesitas tener soplete. En este caso vamos con la cucharita. Mirá. En un ratito seguimos. Mirá. Calentate la cucharita esa que ya no te sirve más. Y andá a meterle, andá a caramelizar. Después lo hacemos despacito, te muestro el paso a paso, etcétera, etcétera. Crema catalana para vos y para todos en este día muy especial. Pero qué rico, qué rico. Y aparte, qué piola para caramelizarlo. Y yo, entre estos fluvios y vaos que está alargando este guiso andino, quiero presentar a la más linda del mundo, a doña Ximena. Pero me voy a ir en vivo y en directo para allá. Venga, sígame. ¿Cómo anda, Calino? ¡Qué linda! ¡Hola, Calino! Pero qué bárbaro lo que va a hacer usted en el día de hoy. No, cuéntenos, por favor, lo que va a hacer usted en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? En realidad, ¿qué va a hacer el señor Calabrese? La gente lo pidió. Juntamos más de 15.000 votos. Pusimos una foto el miércoles a la tarde en el Facebook, que está ahí, y decíamos, si llegamos a los 15.000, a los 5.000, me gusta, diciendo que Calabrese va a hacer una preparación de pastelería, él lo va a tener que hacer sí o sí. No solo tenemos 5.000, tenemos casi 15.000. No, pero puede ser un error. Usted sabe que no hay que confiar en todo lo que dice Internet. Hay que confiar. Usted se debe a su pueblo. Así que Calabrese, en el día de hoy, con mi ayuda... Ah, bueno, bueno. Si es con su ayuda, señorita maestra... No, pero va a ser todo usted. Va a forrar con fondant un bizcochuelo. Es imposible. Va a hacer el pastito de esta cancha de fútbol. Se le hace temático para que por lo menos le guste. El pastito crece solo. No. Va a ser el glacé real. Casero, lo va a teñir de verde, le va a hacer la forma del pastito, va a poner los jugadores. Pero mire, yo lo quiero tanto que acá puse como que River está por hacer el gol. No, seguramente lo patea afuera, quédese tranquila. No creo que me anime, no creo que... No quiero decepcionar a casi las 15.000 personas, pero no voy a animar. Dios mío. Sí, debe a su público, hay 15.000 personas mirándolo. Lo bien que van a trabajar esas manitos con el glacé, con el fondant y con todo. Esa delicadeza. Ay, Dios, bueno. Fuerza. Me voy entrenando, fuerza. Pero voy a hacer una cosa mucho más grande. Venga para acá, sígame, señor, por favor. Porque vamos a arrancar con este guiso de los Andes. Qué lindo que está. Nicolás Gutiérrez Pavón, pero mire qué lindo que está. ¿Cómo anda? Cómo se está cocinando despacito, despacito, el guisito. Y entonces, los porotos
y el maíz están largando todo su almidón y hace esa característica sopa espesa o potaje, ese juguito ligado, que vos muchas veces te preguntás, ¿y por qué queda ligadito? Y queda ligadito por el almidón que va largando las legumbres. Pero antes de empezar con esto, a lavarse la mano, sí. A lavarse la mano. Ahí vamos. Por favor, todos y cada uno se van lavando las manos, esos Poncio Pilatos que me arrojaron a los leones. Con eso que tengo que hacer dentro de un rato, de esa decoración. Poncio Pilato. Decoración milimétrica. No, yo no me voy a animar. Usted puede, esto surgió porque lo vemos cada vez más ducho con la pastelería. Claro, más ducho, más ducho. Me voy a dar una ducha en vez de lavarme las manos. Vamos a empezar entonces con este guiso de los Andes, que lo llamamos así porque tiene un ingrediente que está en toda Latinoamérica y uno a veces piensa, y quizás equivocadamente, que el locro es argentino. No, el locro es latinoamericano, porque donde hay maíz, hay locro, con variantes, por supuesto. Por supuesto. En el norte argentino se hace de una manera, un poquito más al sur se hace de otra manera, pero después si seguís para el norte, para Bolivia, para Perú, para Ecuador, hasta Colombia y Venezuela, también hay variables que quizás tienen otro nombre, pero en definitiva es lo mismo, es un guiso donde hay elementos cárnicos y elementos vegetales. Así que nos vamos a esta super cacerolota. ¡Opa, papá! ¿Ya está prendido el fuego, Nicolás? ¡Uy, mamá! Como lo prometimos, vamos a hacer para muchos, sí, para muchos, muchos, muchos. Arrancamos con aceite de oliva y acá, obviamente, tener cuidado las proporciones, porque nosotros lo vamos a hacer, como quien dice, a lo bestia. Mucha cantidad, mucha cantidad. Vos lo podés hacer en casa en menor medida, pero primero, entonces, no te hablo de cantidades, sino de qué es lo que vamos poniendo adentro de esta cacerola. En primer lugar, acá va, y cayendo, cayendo, carne de falda. ¡Epa, la la! Voy a necesitar un banquito, me parece, Fíjate lo que es. No sé. En el fondo de ese pozo. Un ratito va a tener que remar un poquito más. La pócima. En el fondo de ese pozo, que quizás no se llega a ver porque está alargando todo el vapor, se está empezando a dorar una carne de falda. La compras la falda, le sacas un poquito la grasa, la cortás en segmentos de unos 4 o 5 centímetros y la pones a dorar. Ahí está. En un poquito de aceite, que puede ser de oliva, puede ser de maíz, puede ser de girasol. Entonces, primero y suavemente empezamos con el dorado de la carne. Ahí está, lo vamos dejando. Sobre esa carne que se está dorando, seguimos con el tema de las carnes. Y acá, por ejemplo, tenemos esto que es fundamental, pero tiene que estar o estar, y nos lo hizo saber don Jaime Torres aquella vez que hicimos un locro en la calle, en la vereda de la televisión pública. El rabo. El rabito es infaltable en este tipo de preparación. Ahí, fíjate vos, adentro el rabito. Todo, tenés las partes más gruesas, tenés las partes más delgaditas. Y en el medio tenés lo que va quedando de la columna vertebral del animalito y con toda una carnecita alrededor. Adentro el rabo. ¿Cuándo volvemos a hacer una comilona como esa, Cala? En cualquier momento. Lindo, ¿no? Mil personas en la puerta del canal. Tenemos que conmemorar algo, ¿cómo no? Pero por supuesto siempre que sí. ¿Sabes para qué día para mí? ¿Para qué día? El día de la primavera. Sí. ¿Sabes qué? Perfecto. Y hacemos picnic enfrente. Sería re lindo, ¿no? Armamos como una gran comilona el día de la primavera. Me parece muy bien, sí. A todo el mundo, Canal 7, la televisión pública, en el día de la primavera, va a ser una gran comilona, cocineros argentinos, en la vereda, en la puerta, o en la plaza, que está enfrente. Anótalo, por favor, ¿sí? A vos te hablo, mi amigo. Y elegimos al rey del de la ensalada de primavera. El rey y la reina de la primavera de los cocineros argentinos, sí. Seguimos con las carnes. Sí. Fíjate lo que tenemos acá. Blanquitas, limpias, perfectas. Manitas de chancho, manitas o patitas de cerdo. Sí. Cortadas al medio. El carnicero te lo corta, Las depiló, ¿no, Calita? Están absolutamente depiladas. Bien. Carne fresca, buena fragancia, buen olfato. Mirá que tiene alto contenido de grasa, por lo tanto se enrancia rápidamente. Tiene que ser carne bien fresca. Ahí adentro, patitas de cerdo, depiladitas, como bien dijiste, adentro de esta cantidad de carne. Por ahora fue un poco de aceite de oliva, de maíz, de girasol. A eso le sumamos la falda cortadita en segmentos
Eso sí, sacale un poquito de grasa. Después fue el rabo, todo segmentado. Y las patitas de cerdo, blanquitas, limpias, perfectas, cortadas al medio. Eso, aparte de la grasita, tiene el hueso. Y durante toda la cocción de este guiso, que va a ser más o menos prolongada, unas 4 o 6 horas mínimo, va a empezar a alargar el colágeno, el huesito y la grasita, y también le va a dar esa melosidad al guiso. Vamos con elementos cárnicos, pero también que suman sabor. ¿Y cómo que no? Y sí, con pipito. Chorizo colorado. Acaba esa frase, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Exactamente, sí, mi querida, ¿eh? Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y hablando de hacer, ¿qué es lo que va a hacer en el día de hoy usted, Ximena? No se haga el sonso. No, no se haga el sota tampoco. No se haga el sonso. No se haga el sota. Porque guarda lo que vamos a hacer, en realidad lo va a hacer usted, Calabrese. Usted va a hacer esto, sí. Menino la rúa, es un pozo, yo no comprendo. Pero que no va a poder. Mire el monitor lo que está. Qué lindo. ¿Quién que está? Foto, Calabrese. No, ese no soy si yo. Si juntábamos 5.000 me gustas, usted iba a tener que hacer una decoración de torta. Y no solo juntamos 5.000, Romy, llegamos casi a los 15.000, ¿eh? 15.000 personas ahí en su casa diciendo, quiero que Calabrese haga una decoración de torta. ¿Entendés? Lo tiene que hacer. Así lo decía la gente. Hay señoras que hablan así, hay señores que hablan así, quiero que haga una decoración de torta. Y hay gente que habla normal también. Y lo que yo pienso es que usted va a llevar esperanza, ¿entendés? Porque hay muchos señores, muchos Robertos, muchos Albertos, sí, que en realidad en su fuero íntimo quieren decorar una torta, ¿entendés? Decorar, y no se animan, pero cuando lo vean a usted, se van a animar. ¿Usted está segura de eso? Re. Yo creo que no tengo alternativa y no tengo escapatoria, ¿eh? Lo va a hacer, le va porque a quedar 15, y le va a gustar. 15.000 soberanos lo han pedido. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, usted sabe que yo me siento un poco más suelto, ¿no? Sí. En este tipo de preparaciones, sí, ¿no? Grandes. Yo diría rústicas, populares, un buen asado, unas buenas milanesas, unas tartas grandes, todo así como grande. Y esa cosa de lo meticuloso no me sale hoy, muy bien. Hoy va a demostrar lo habilidosas que son esas manitas. Dios mío, por favor. Téngase fe, Cala. No, en absoluto, fe. ¿Con qué seguimos con este guiso? Ya le pusimos la falda, el rabo, le pusimos, ¿qué más era, Nico? Las patitas de cerdo. Ahora viene el mazapán. No, por favor. La pasta para repostería, no todavía. Le pusimos los chorizos colorados y ahora lo que le estamos dejando caer, cual catarata de sabor, esto es panceta salada, pero previamente blanqueada, como para sacarle un poquito la rabia. Es una panceta salada, entonces la pones toda cortadita en una pasada por agua hirviendo para que largue un poco la salazón. No la va a alargar toda, pero algo lo va a alargar. Pero hoy te va a dar un sabor increíble. ¿Querés ponerle, aparte de la panceta salada, a panceta ahumada? Pero ponele, querido, ponele. Animate. Hasta ahora fueron todos entonces los sólidos, las carnes, incluyendo la panceta, el chorizo. Vamos a empezar con el tema de la verdulería. A ver, ¿qué tiene? Acá tenemos, mirá, cebolla. Lo vamos poniendo, ¿eh? Cebollita. Cebollita, le voy a poner todo, Nicolás. Ahí, toda la cebollita, ahí. Junto con la cebolla, en el mismo instante, después de que se doraron las carnes un poquito, tenemos acá una mezcla de cebolla de verdeo y puerro. Está rico esto, ¿eh? Ahí está. Junto con eso, sí, mira qué lindo. Mondongo. El mondongo lo tenés que dar una hervida previa. Eso es un consejo. Perfectamente lo podés cortar, lo hervís por separado unos 30 minutos y lo incorporás ya blanqueado. Gracias, mijita. La voy a nervioso. La voy a necesitar en el día de hoy. No. Me encanta esa asistencia, me encanta. Mientras mirá vos qué imagen, Mientras el tipo está incorporando el mondongo a la cacerola, a la olla del guiso, tengo acá una niña que me está secando la transpiración. Sí. Pero la transpiración es más que nada por nervios. Porque está nervioso, ¿no? ¿Por qué está para hacer la tortita? Está nervioso, está muy nervioso. No le tengo mucha fe, la verdad. ¿Usted no me tiene fe? Mucho. Uy, no, empezamos pero más. Bueno. Pero necesito. Voy a estar observando. Igual pero sí, no. Sí me te va a ayudar. Sí. Sí me va a ayudar. Sí, sí me te va a ayudar. Sí me te va a ayudar. Sí, pero sí, si yo lo quiero. Sí. Excelente pastelero, así que te juro, sí. Ya sé que es excelente. Pero vos viste que a veces como que te tira un centro medio jugado. No, 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 no,
Pasa por acá. Voy a poder, vos lo decís, gracias. Cualquier cosita me ve transpirando de... Sí, me mandó al fondo de la zanja. Una piedra de ánimo. Bueno, fue el mondongo, fue la cebolla, fue la cebolla de verdeo y el puerro. Chorizo colorado, la panceta, la manito de cerdo cortada al medio, los tramitos de falda y el rabito. Y ahora vamos a otro producto que es muy importante en este tipo de preparación, porque le va a aportar color, le va a aportar sabor dulzón y le va a aportar también cierta melosidad, que es el zapallo que le acabamos de poner. Entonces, todo esto lo vas mezclando y vos decís, pero está todo medio secardo y todo medio secardo. No importa, en algún momento sí, le vamos a poner agua, líquido, para confeccionar este guiso. Tenemos acá porotitos y tenemos maíz. Así que vamos con los porotos, este tipo de porotos, porotos payares. Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a mi amigo Adrián Payares. Se lo vamos poniendo así. Los porotitos y otro ingrediente de estas legumbres que es el fundamental y el característico, y llegamos a él. Sí. Y se trata de el maíz. El maíz pisado, el maíz blanco que necesita todo tipo de preparación tipo locro, o en este caso llamémoslo así, para ampliar el espectro. Un maíz, un guiso de los Andes. Todo esto lo vamos a revolver bien durante unos segunditos. ¿Lo remojó una noche, Calita? Lo dejamos remojando, los porotos, el maíz, todo, en vela. Yo no pude dormir anoche por la expectativa de esto de la decoración la de la torta. Entonces yo aproveché para, ¿cómo se llama? Poner en remojo, y los veía los porotos como se iban remojando durante horas y no pude dormir en toda la noche. ¿En su casa hay expectativa, Cala? ¿Qué mo? ¿En su casa hay expectativa? ¿Su familia? No, yo creo que apagaron el televisor todos. No se animan a verme en el ridículo. Yo te pido una cosita solamente, señor director, de irnos a un pequeño corte.